Este mediodía, alrededor de las 12:30 horas, se produjo un siniestro vial aquí en Avenida Héroes de Malvinas de la ciudad de Ushuaia, a la altura del 3100 aproximadamente. Aquí un vehículo, un Volkswagen Fox, que se encontraba estacionado en la banquina, salió para ingresar a la avenida y no pudo evitar impactar contra esta camioneta Toyota Hilux 4x4 que circulaba prácticamente en el mismo sentido hacia el centro de la ciudad de Ushuaia. Producto de este impacto, bueno, los daños materiales en los vehículos, principalmente en el auto, fueron bastantes en su frente, pero sobre todo su conductor, de entre 48 o 50 años, fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia porque manifestaba algunas dolencias, principalmente en el tórax. No obstante ello, estaba lúcido y consciente. Hasta el lugar se hicieron presentes los bomberos voluntarios del cuartel 2 de Abril, que fueron quienes le prestaron los primeros auxilios a esta persona, al conductor del auto, el cual, como dijimos, no revestía lesiones aparentemente visibles de gravedad. Igualmente, fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia, donde fue asistido y se realizaron los estudios médicos de rigor para corroborar que no presentara ninguna lesión mayor. Por su parte, la Policía Provincial, a través de su área científica, realizó las pericias para determinar cuáles fueron fehacientemente las causas que motivaron la colisión. La calle, principalmente esta avenida que tiene gran circulación de tránsito, estuvo interrumpida por espacio de más de 2 horas.